It is my pleasure to welcome you this morning to this hearing. And we are extremely honored to have the presence of the minister with us this morning. And I am personally honored that you're here, sir. And we hope that we will have a very good hearing, and which will eventually result in what is best for both sides. As the petitioners requested this hearing, I will call on you to introduce yourselves this morning, and then the state will introduce their panel. Thank you. Thank you, Ms. President. Buenos días, señores y señora comisionada de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Valentina Balleste y soy abogada del Centro por la Justicia del Derecho Internacional. En la mesa me acompañan mi compañera Verónica Reina del Servicio Social Pasionista y el compañero Abraham Abrego de FESPAD. En esta audiencia buscaremos ilustrar el impacto de la estrategia de seguridad del Estado salvadoreño en los derechos humanos de todas y todos los salvadoreños. El Salvador se encuentra catalogado como uno de los países más violentos del mundo, solo superado el año pasado por Siria, ya que cerró el año 2015 con aproximadamente 6.656 homicidios, ubicándose entonces en una tasa de 102.9 muertes o asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto se traduce en 18 muertes cada día. Lo grave de esto es que este año, en los tres meses de este año, esta cifra ya se ha superado, ya que hasta el último día de marzo se contaba con que había en promedio 22 muertes cada día. Esto significa que prácticamente cada hora moría un salvadoreño o una salvadoreña. De los homicidios cometidos en el país, jóvenes y adolescentes han representado más del 50% de las víctimas en estos años. De igual forma, a partir de 2015 se ha tenido un incremento significativo en el asesinato también de agentes policiales y efectivos de las Fuerzas Armadas. La estrategia gubernamental para disminuir la violencia se ha centrado únicamente en el combate directo a las pandillas como agente o factor que genera esta situación. En el discurso oficial se busca simplificar la situación y la problemática, señalando que un buen porcentaje de estos homicidios corresponde a los enfrentamientos entre las pandillas, para justificar así el incremento de la tasa de homicidios. El aumento de las persecuciones penales y la adopción de un sistema acusatorio ha agilizado el procedimiento penal y ha generado un incremento en el uso de la prisión preventiva, lo cual ha tenido también como consecuencia la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, que como presentamos las organizaciones en una audiencia temática en el 154 periodo de sesiones, actualmente rebasa el 300% de hacinamiento carcelario. Así, un sistema penitenciario con deficiencias estructurales ha tenido como resultado que los centros penales sean un foco de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en vez de comportarse como centros de rehabilitación y reinserción social para las personas privadas de libertad. Ante la imposibilidad de atender a las causas estructurales de la violencia en el Estado salvadoreño, ha recurrido a la implementación de políticas y medidas represivas y populistas que tienen una afectación directa en el respeto y en la garantía de los derechos humanos. Sobre estas políticas y estas medidas pasará ahora a comentar mi compañera Verónica Reina. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Dentro de las estrategias que el gobierno de El Salvador ha tenido dentro del tema de seguridad, el Plan El Salvador Seguro se ha convertido en la apuesta nacional del gobierno actual para abordar la problemática de violencia y criminalidad en el país. El plan se presenta estructurado a través de 5 ejes y pareciera tener un enfoque bastante integral, el cual incluye acciones de prevención, rehabilitación y reinserción, atención a víctimas de la violencia y el fortalecimiento institucional también,
y el combate al delito. En teoría, como decía, este plan podría ser la estrategia adecuada de trabajo para atender la problemática de inseguridad que vive el país. Sin embargo, su aplicación se ha priorizado de forma casi exclusiva en el eje de control y persecución penal del delito, pero además este se ha hecho desde un enfoque represivo, dejando de lado las otras estrategias de intervención. En la práctica, se registra un incremento en los malos tratos, principalmente hacia adolescentes y jóvenes, detenciones arbitrarias y aumento de personas fallecidas en enfrentamientos armados entre la policía y supuestos grupos criminales, desconociendo las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos. Esta actuación policial también forma parte de las estrategias implementadas por el gobierno. La policía presenta una fuerte tendencia represiva que ha sido apoyada y fomentada por las autoridades de justicia y seguridad del actual gobierno. Por ejemplo, el entonces director de la Policía Nacional Civil, ahora ministro de Justicia y Seguridad Ciudadana, Mauricio Ramírez Landaverde, el 20 de enero de 2015, en declaraciones a los medios de comunicación, señaló que todos aquellos miembros de la policía que por motivos de su trabajo tengan que emplear armas de fuego contra un delincuente, que lo hagan con toda confianza. Hay una institución que los respalda, un gobierno que nos apoya. A partir de ello, solo en 2015 se han registrado 676 enfrentamientos entre la policía y supuestos grupos criminales, provocando la muerte de 359 personas, entre ellas 281 adolescentes y jóvenes y 17 policías. En este contexto, además, se ha tenido conocimiento de casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido presentadas por la policía y la fiscalía como enfrentamientos armados. También vemos con preocupación que en el marco de las políticas implementadas, la Sala de lo Constitucional resolvió un recurso de inconstitucionalidad en el que se avala el uso de categoría terrorista para grupos pandilleriles. Lo más alarmante de esta sentencia es que el objeto de la misma no era resolver sobre la naturaleza de estos grupos, y sin embargo, a partir de esta, se permite la utilización de tipos penales más severos y la disminución de las garantías procesales en la persecución del delito. También preocupa que a partir de la aplicación de esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, las detenciones por agrupaciones terroristas se incrementaron de 16 personas durante 2014 a 482 durante 2015, criminalizando especialmente a la población de juventud. Las implicaciones de esta sentencia sobre la ley contra actos de terrorismo ha impactado también el manejo mediático del tema de la violencia y la criminalidad en el país, llevando a nombrar de manera inmediata a todo su pandillero como terrorista. Otro aspecto que resulta preocupante de esta interpretación de la sala es el riesgo que corren las organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos, que trabajamos en prevención de violencia, rehabilitación y reinserción de jóvenes en pandillas, ya que podría darse pie a la persecución penal bajo esta figura solo por el hecho de buscar la garantía de los derechos humanos. Además, se han registrado al menos 3 casos de abogados procesados penalmente por apoyar en la defensa de personas vinculadas a pandillas. Nos preocupa que esta resolución sea usada para callar voces de denuncia ante los abusos policiales y militares, así como la restricción de nuestro trabajo comunitario en la promoción de los derechos humanos y la prevención de la violencia. Finalmente, la estrategia del Estado salvadoreño también ha incluido y mantenido la participación de la Fuerza Armada en la política de seguridad prácticamente desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Sin embargo, es recientemente que se ha visto un fuerte incremento en la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pasando de 897 efectivos de la Fuerza Armada en 2006 a 13.000 efectivos en la actualidad, de acuerdo a declaraciones del presidente de la República en marzo de este año. La importancia de este dato recae en que durante el mismo periodo en que las Fuerzas Armadas han contado con mayor participación en seguridad, se ha registrado un incremento en el número de denuncias de violaciones a derechos humanos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Las últimas acciones anunciadas por el gobierno no parecen alejarse de las vulneraciones a derechos humanos que se vienen registrando. En los últimos días de marzo,
El presidente anunció la implementación de medidas de emergencia a aplicar principalmente en los centros penales. Estas medidas se orientan a la suspensión de visitas, traslado de personas privadas de libertad a condiciones de aislamiento permanentes, la inclusión de militares en la custodia de cárceles, entre otras, sin que se tenga claridad del tiempo en que serán aplicadas estas medidas. La respuesta política y social al fenómeno de inseguridad tiende a reforzar el uso de la violencia y la amenaza como medida de control social. El abuso de poder por parte de los responsables de protección de seguridad, de protección y seguridad de la ciudadanía, tiene impacto a nivel personal, comunitario y cultural. En ese sentido, expondremos a continuación cuáles han sido las afectaciones en materia de derechos humanos y nos referiremos en particular a algunos casos documentados por medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Las últimas dos décadas han demostrado que las prácticas represivas por parte de autoridades vinculadas con la seguridad son difíciles de revertir. Los agentes policiales y la ciudadanía no necesariamente han internalizado los principios y valores de un cuerpo policial democrático y respetuoso de los derechos humanos. Nuestras organizaciones han comprobado a partir del año 2015 un incremento preocupante de las violaciones de derechos humanos realizadas por agentes policiales o militares. Esto ha incluido amenazas, acoso, tortura, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. De igual forma, hemos visto un incremento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que son atribuidas a la policía. Así, entre junio de 2014 y mayo de 2015, se han registrado 1.382 denuncias hacia la policía, constituyendo el 63% del total de denuncias recibidas por esta institución. La violación de derechos humanos más comúnmente denunciada es la referida al derecho a la integridad personal, con 465 denuncias. Además, se reportan violaciones al derecho a la libertad, al derecho a la vida y denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes. En 2009, la Procuraduría registró 40 denuncias hacia la Fuerza Armada, subiendo hasta 141 denuncias registradas en el año 2015. Los derechos más vulnerados, en este caso, han sido de integridad personal, la seguridad personal y el derecho a la vida. Según los testimonios de jóvenes que se han recabado por parte de las organizaciones, estos son sometidos a una serie de conductas abusivas que van desde las requisas personales, que no cumplen con las normativas, hasta el abuso verbal, el maltrato físico y las amenazas por parte de la policía y la Fuerza Armada. En uno de los testimonios se relata, el mes pasado se llevaron a uno de los jóvenes y lo desaparecieron. Apareció al siguiente día y vino a parar a un terreno baldío con muchos golpes y sin poder caminar mucho. De los testimonios también se desprende que existe una estigmatización hacia grupos juveniles en general, en las comunidades donde hay presencia de pandillas. La intervención policial contra estos grupos tiende a ser usada como justificación del abuso del poder hacia la población juvenil. Por este motivo, quienes defienden los derechos de la juventud pueden resultar también víctimas de abusos policiales y no ser reconocidos como defensores de los derechos humanos. La falta de observancia de las obligaciones en materia de derechos humanos se manifiesta a través de los registros discriminatorios y arbitrarios, el maltrato físico, amenazas de muerte y represalias, el irrespeto a los procedimientos legales estipulados, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras formas de actuaciones ilegales que afectan la vida cotidiana de la ciudadanía. Mencionaremos algunos casos que ilustran estas situaciones. Un primer caso sucedió en febrero del 2014, cuando cinco jóvenes que se encontraban en las afueras de su domicilio se encontraron con un operativo militar donde los militares les ordenaron que se trasladaran hasta cierto punto, donde los requisaron
y seguidamente los funcionarios militares liberaron a dos de los jóvenes y condujeron a otros tres jóvenes a una comunidad de la pandilla contraria a la que opera en el lugar donde residen. Hasta la fecha, estos jóvenes se encuentran desaparecidos forzosamente y tras la búsqueda de la familia, de justicia por parte de la familia, en septiembre de 2015, esta honorable comisión dictó medidas cautelares para protegerlos debido a amenazas que habían sufrido en su contra. La jueza que conoció del caso, en su sentencia, a pesar de la prueba existente, sobreseyó definitivamente a los militares imputados, argumentando que los jóvenes se habían trasladado voluntariamente. Un segundo caso sucedió en marzo del 2015, con una masacre hacia 8 personas en una finca llamada San Blas, en el Departamento de la Libertad, en la que la policía y la fiscalía presentaron el caso a la opinión pública como un enfrentamiento con pandilleros. No obstante, los medios de comunicación y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han señalado indicios contundentes que se trató de una ejecución extrajudicial y que ha sido encubierta por parte de las autoridades. Para visualizar más esta problemática que estamos mencionando, quisiéramos ya en esta parte mostrar un video para reflejar la situación. A nosotros como jóvenes también nos afectan las pandillas y la policía, porque las pandillas ya son como bichos que pasan ahí, que luego pasan, matan a la gente y luego se van. Y ya la policía, ya ellos creen que nosotros somos esas personas. La principal violencia que se genera son por los policías también. En las comunidades siempre llegan, ven a un bicho, no sé, platicando con así o jugando, ya lo llegan a parar y ya lo empiezan a identificar como un pandillero. Uh-huh. O algo así, o lo empiezan a acusar. Uh-huh. Así y empiezan los maltratos. Me fue una vez que sí, hasta me llevaron y esa vez hasta inconscientemente me subieron a la patrulla porque una gran torturada me dieron. Uh-huh. Por decirlo así. Ya me tenían en el suelo y ya teniéndome en el suelo también, ellos me seguían golpeando y golpeando hasta que me dejaron inconsciente. Ya los policías que me habían llevado, ya a otros policías le habían dicho que a mí me tenían que dar trato especial para ellos. Trato especial es que te agarren y te empiezan a golpear más. Uh-huh. Adentro. Y bueno, así pasaron como 2 días que me estuvieron más de golpear y golpear allá adentro. Ante esta que acabamos de ver, que es solo una muestra de la alarmante situación que se vive hoy en día en El Salvador, la ineficiencia de las políticas de seguridad asumidas por el Estado, la ausencia de investigación, el encubrimiento incluso de casos de graves violaciones a derechos humanos. Es por eso que las solicitantes requerimos lo siguiente al Estado. En primer lugar, que investigue y sancione a los responsables de las violaciones de derechos humanos que se han cometido hasta el momento por parte de agentes de seguridad del Estado, con el objetivo de reparar a las víctimas y que además esto sirva como una garantía de no repetición. En segundo lugar, que implemente a cabalidad el plan El Salvador Seguro, a modo que se priorice la atención a víctimas, se fortalezcan las capacidades de la investigación de la Fiscalía y de la Policía, se depuren los casos de corrupción de las instituciones de justicia y de seguridad, y también se integre a la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia a integrantes de la sociedad civil. En tercer lugar, que genere un espacio de diálogo entre la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, en la que se garantice la participación también de sociedad civil, con el objetivo de investigar y atender a las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado. Y cuarto, que retire progresivamente la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad y fortalezca en cambio y se dedique a fortalecer a la Policía Nacional Civil.
Por su parte, a la ilustre comisión queremos también hacer unas solicitudes respetuosamente. En primer lugar, que retome el contenido de la presente audiencia en su comunicado al finalizar este periodo de sesiones, como siempre lo hace, pero que además enfatice su preocupación por la tendencia represiva que el Estado salvadoreño ha asumido a través de la implementación del uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. También la preocupación por la impunidad ante los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios estatales, y también que se preocupe por la estigmatización que está haciendo hoy en día El Salvador a sus jóvenes y a adolescentes. En segundo lugar, le solicitamos también respetuosamente a la Relatoría encargada de El Salvador que realice una visita al país para constatar la situación actual y que pueda dar cuenta de esto a la Comisión en su conjunto. Y por último, que reitere al Estado salvadoreño las recomendaciones dictadas por esta misma Comisión Interamericana sobre la no utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, tal y como lo ha sostenido en múltiples informes. Muchísimas gracias. Thank you very much, petitioners. I now call on the state, Mr. Minister. Thank you. Muy buenos días, honorable señora presidenta, honorables señores comisionados, señor secretario general, señores peticionarios, señoras y señores peticionarios. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que se constituye en un espacio de diálogo con ustedes y con los diferentes actores de la sociedad civil salvadoreña, quienes están aquí representando a organizaciones con la mayoría de las cuales promovemos un diálogo permanente como parte de nuestras políticas de gobierno. Hemos escuchado a los peticionarios, a las peticionarias de esta audiencia, y quiero ser enfático en señalar que el presidente Salvador Sánchez Serén y su gobierno tenemos un compromiso histórico con los derechos humanos. De hecho, algunos de nosotros comenzamos a participar en las organizaciones sociales precisamente en la lucha por los derechos humanos. Y no vamos a cambiar de la noche a la mañana nuestra postura de defensa y promoción de los derechos humanos. Este compromiso se testimonia con muchas acciones que estamos desarrollando, no solamente en el campo de la tutela y protección de los derechos humanos, sino también en los procesos de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en décadas anteriores. Fuimos el primer gobierno en decir que íbamos a cumplir de buena fe y de acuerdo a nuestras posibilidades todas nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y aunque por razones de agenda, por una visita presidencial que tenemos, no estaré en la próxima audiencia, ahí podremos entrar en detalle de todo lo que estamos haciendo en reparaciones, tanto morales como materiales, a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y de hecho también, señora presidenta, nuestra presencia aquí, en esta importante instancia, es parte de la mayor relevancia que pretendemos dar a ese compromiso inquebrantable de nuestro gobierno con los derechos humanos. No es usual que un ministro de Relaciones Exteriores participe en estas audiencias, pero lo hacemos precisamente para mostrar ese compromiso y para asumir también compromisos en esta audiencia que deriven en un mejor enfoque de la tutela y protección de los derechos humanos. Quiero señalar además que si bien la situación de violencia que atraviesa El Salvador es producto de múltiples causas de orden estructural y sistémico, que son causas que se han gestado a lo largo de mucho tiempo, pero también es cierto que nunca antes el país enfrentó
una violencia de la crueldad y barbarie como lo que está siendo provocada por los grupos criminales organizados, como parte de su accionar colectivo y que han buscado infundir terror en la población, buscando también la desestabilización de las autoridades. Las pandillas en El Salvador, los propios grupos de pandillas, son grupos criminales violentos, fuertemente armados, que financian sus actividades con la práctica de la extorsión a diversos sectores de la población, pero además poseen una estructura y organización con la que buscan presencia y control territorial para el ejercicio de sus actividades, que incluyen su peligrosa vinculación con el narcotráfico. El accionar de estos grupos criminales en nuestro país impacta especialmente a los sectores más vulnerables de la población, siendo su práctica común el reclutamiento por medio de amenazas y chantajes de jóvenes y niños para sus actividades delictivas, con lo que ven truncado el proyecto de vida estas nuevas generaciones. Recuerdo, por ejemplo, y me gustaría compartir esta experiencia porque no he escuchado nada al respecto de este tipo de casos, el caso de un niño que fue capturado recogiendo el dinero producto de una extorsión, y cuando las autoridades le interrogaron, compartió con ellos el drama que enfrentaba, pues le habían amenazado con asesinar a su madre y a su hermana si no accedía a participar en las actividades delictivas de las pandillas. Un niño obviamente menor de 18 años, en la segunda década temprana, digamos, enfrentado a ese dilema de cometer un acto delictivo para proteger la vida de su madre y de su hermana. Esa es la realidad que enfrentan muchos de nuestros niños y jóvenes en el país. Y para ellos estamos trabajando. Y contra ellos no tenemos absolutamente nada. Al contrario, estamos dispuestos a tender la mano y a trabajar junto a ellos y a las organizaciones para que no vean truncado su futuro por las operaciones de los grupos criminales. Ante esta realidad que El Salvador enfrenta, el gobierno ha centrado sus esfuerzos en el combate a la criminalidad, teniendo como premisa fundamental siempre el respeto y la garantía de los derechos humanos de toda la población, por lo que ha implementado una estrategia de seguridad integral, dejando atrás los enfoques unilaterales basados únicamente en la represión. En una acción que no encuentra un precedente similar en El Salvador, nuestro presidente llamó a la conformación del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, integrado por instituciones del órgano ejecutivo, del órgano judicial, del Ministerio Público, incluida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como por instancias nacionales rectoras de políticas en materia de mujer, niñez, adolescencia y juventud, pero también los gobiernos locales, la empresa privada, las iglesias, los medios de comunicación, los partidos políticos, todos representantes de la sociedad civil y también representantes de la comunidad internacional, Unión Europea, bueno, ahí está también el representante de la Organización de Estados Americanos incorporado en ese esfuerzo, y sería interesante que conocieran la versión de él, que puede constatar lo que estamos haciendo como gobierno en conjunto con la comunidad internacional y las organizaciones. En suma, en ese esfuerzo está la mayor representación posible de la sociedad salvadoreña. Este consejo formuló, luego de un amplio proceso de consultas con diversos sectores de la sociedad, gobiernos locales, especialistas y funcionarios, el Plan El Salvador Seguro. Este plan contiene 124 acciones orientadas a la disminución de la violencia como parte de 5 ejes fundamentales que brindan la integralidad necesaria para este tipo de intervenciones. Dichos ejes son prevención de la violencia, control y persecución penal,
rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y fortalecimiento institucional. El plan, por supuesto, tiene una dimensión territorial, por lo que se han priorizado 50 municipios que tienen mayores problemas de violencia y hemos organizado 5 áreas de intervención: seguridad y control territorial, oportunidades educativas para los jóvenes. Les llamo a que conozcan la experiencia de Ciudad Delgado, por ejemplo, que es uno de los municipios insignia en esta intervención. Y dicho sea de paso, Presidenta, y a la relatoría de la Comisión, les invito a que visiten nuestro país y a que constaten en el terreno lo que estamos realizando. No tenemos ningún problema con eso, somos los más interesados en que vayan a ver qué es lo que está sucediendo y lo que estamos ejecutando a nivel municipal para que vean y contrasten la información que aquí se está presentando. Inserción y productiva de los jóvenes, incluyendo empleabilidad, recuperación y dinamización de los espacios públicos, servicios a la familia y a la comunidad y protección y atención a las víctimas. Lo anterior implica la coordinación y el involucramiento de 26 instituciones gubernamentales, gobiernos locales y otras de sociedad civil en los territorios. Les quiero decir, por ejemplo, que en Ciudad Delgado estamos trabajando con la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la Agencia de Cooperación Española, que han alineado sus recursos a los procesos de intervención que estamos realizando. El Plan El Salvador Seguro es la guía que está permitiendo abordar el problema de la violencia por parte de las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad, desde un enfoque integral que trasciende una visión de represión y persecución del delito, pues incluye acciones orientadas a generar oportunidades laborales, educativas, de reinserción, medidas de protección a víctimas y fortalecimiento institucional. Todas ellas centradas en el estricto cumplimiento de los derechos humanos de la ciudadanía, conscientes de que para garantizar nuestra responsabilidad de tutela y protección de los derechos humanos, debemos ganar la batalla contra los grupos criminales, que sin importar religión, sin importar estudios, sin importar orientación sexual, privan sobre todo a las nuevas generaciones del derecho fundamental a la vida. Estamos hablando del derecho fundamental a la vida, así como también privan y desangran el futuro de nuestra sociedad con lujo de barbarie. Los avances que reporta este plan incluyen hasta ahora la ampliación de la cobertura del programa Escuelas Inclusivas a Tiempo Pleno como una estrategia de prevención de la violencia, es decir, tener a los niños, niñas, jóvenes en las escuelas todo el día para que no sean víctimas de la presión y del chantaje de las pandillas. Se está contratando 100 nuevos fiscales para reforzar la acción investigativa de los hechos delictivos, incluidos aquellos hechos delictivos que tengan que ver con no solamente con la violación al derecho a la vida, sino con otros hechos delictivos que se puedan desarrollar en el país. El Estado también ha impulsado una reingeniería del sistema penitenciario, por lo que una de las grandes estrategias ha sido la rehabilitación y reinserción efectivas de las personas privadas de libertad. Con este fin, la Dirección General de Centros Penales ejecuta el programa Yo Cambio, el cual contempla el aprendizaje de oficios y el desarrollo de trabajos de apoyo a la comunidad por parte de internos en fase de confianza o semi-libertad, para lo cual se cuenta con convenios con instituciones públicas y con el sector privado. Desde 2015 el programa desarrolla además un régimen ordinario bajo la modalidad en que los privados de libertad con alguna profesión u oficio enseñan a los otros. También se ha buscado atender problemas estructurales como el hacinamiento, que estamos conscientes de que existe un problema de hacinamiento. Por eso hemos impulsado medidas para agilizar el trámite de beneficios penitenciarios a privados de libertad, y dentro de esas medidas buscamos que la Asamblea Legislativa aprobara y aprobó un decreto especial
para viabilizar la aplicación de libertad condicional o extinción de pena a personas adultas mayores o personas con problemas de enfermedades, algunas enfermedades crónicas, y esto va a contribuir a disminuir la población penitenciaria en varias centenas de personas, además de los programas de granjas penitenciarias que tenemos, donde las personas pueden cultivar y producir sus alimentos en las granjas penitenciarias que están ubicadas, dos de ellas en el occidente del país. La importancia de la reingeniería del sistema penitenciario radica además en que esto permitirá mayor control de la población privada de libertad para la desarticulación de las estructuras de crimen organizado al interior de los mismos centros penales, porque dentro de los centros penales han funcionado estructuras del crimen organizado que tenemos que desarticular, y por eso precisamente se han aprobado unas intervenciones recientemente en los centros penales. Pero el gobierno también ha considerado prioritario desarrollar acciones de rehabilitación, reinserción de las pandillas, que se retiren, de las estructuras, así como definir programas orientados a prevenir que jóvenes en situación de riesgo se incorporen a esas estructuras criminales. Por eso hemos presentado a la Asamblea Legislativa la Ley Especial para la Prevención, Rehabilitación y Retiro de las Maras y Pandillas. Vuelvo e insisto, el problema no es la juventud salvadoreña, el problema no es la mayoría de niños y niñas y adolescentes. El problema es un pequeño grupo de criminales que tiene como rehén a esos niños, niñas y adolescentes, que los presiona, que los amenaza, que los chantajea para que cometan delitos. A esos niños, niñas, adolescentes, nosotros les tendemos la mano y queremos trabajar en esta estrategia integral donde ellos mismos participen, pero estamos convencidos que debemos aplicar todos los recursos legales posibles a aquellas personas que se lucran del dolor, que se lucran del crimen y de la agonía que vive nuestra gente trabajadora día a día en el país. Debido a que las acciones que el Estado implementa y que se propone implementar están estrechamente ligadas con la disponibilidad de recursos financieros, hemos impulsado también medidas de recaudación fiscal como la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, que nos permitirá tener más recursos para enfrentar al crimen organizado y a los grupos criminales en El Salvador. Pero también es muy importante la cooperación internacional. Por ejemplo, ha sido clave el apoyo solidario de países amigos, quienes han brindado sus aportes financieros y técnicos, así como de cooperación, por ejemplo, en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que es el reflejo de los intereses y preocupaciones comunes de los países de la región, porque estamos conscientes que este problema no se puede enfrentar aisladamente. Se da, como dicen, el efecto globo. Si se presiona en un lado, hay un desplazamiento de los grupos criminales hacia otros lados. El mismo sistema de Naciones Unidas, y esto es muy importante, en El Salvador presentó en febrero de 2016 al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia un plan de apoyo a través de sus agencias especializadas. Todas sus agencias unidas en un plan de apoyo junto al Banco Mundial para la implementación del Plan El Salvador Seguro, principalmente para acciones de prevención de la violencia y atención y reparación de víctimas. Soy consciente que una de las preocupaciones expresadas en esta audiencia ha sido el supuesto resurgimiento de prácticas violatorias de los derechos humanos como producto del combate de la criminalidad por parte de agentes del Estado. Por lo que deseo reafirmar una vez más que el actual gobierno, no solamente por un tema de obligaciones, sino más bien por un tema de principios, se encuentra comprometido con el pleno respeto de los derechos humanos de su población, pero además tiene un compromiso claro de enfrentar con todos los recursos legales a su alcance las acciones criminales de grupos que atentan contra los derechos de un gran número de la población. Frente a esta determinación, los grupos criminales han respondido con lo único que saben hacer: atacar cobarde y violentamente a nuestra población,
que lo único que desea es trabajar y vivir en paz. De tal forma que han protagonizado atentados a policías, aún policías estando de licencia, han asesinado policías frente a sus hijos menores de edad. Recuerdo esta madre policía en Usulután que fue asesinada frente a su hija cuando venía de comprar comida para su hija de una tienda. Y no les importó a estos criminales que esa niña estuviera observando el asesinato que cometían. Atentados contra familiares de policías. Justamente ahora como Cancillería tenemos un programa de becas para hijos de policías asesinados por los grupos criminales. ¿Por qué? Quedan desamparados si no se les da el respaldo. Atentados contra jueces y fiscales. Y más recientemente, ustedes lo pueden ver en diferentes registros, asesinaron cobardemente a un grupo de 11 campesinos que se dirigían a realizar sus labores diarias. Esos campesinos no le habían hecho nada a nadie, no participaban en ninguna organización criminal, no eran parte de ninguna estructura de seguridad del Estado y fueron asesinados únicamente porque estos grupos criminales querían subir el número de asesinatos en el país. Es claro también que debemos implementar acciones para la protección de los derechos humanos de manera más fuerte. Por eso estamos trabajando en la articulación de un mecanismo con la participación de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al cual está invitado el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, para que sugiera en este mecanismo y verifique las intervenciones que pueda realizar la policía y también las Fuerzas Armadas. Porque estamos claros que en ese día a día de la persecución a los criminales hay enfrentamientos y no pretendemos afirmar que ese día a día se encuentre excluido totalmente de la posibilidad de casos de excesos o mal proceder. Pero por eso estamos tomando las medidas de control necesarias para evitar que se den este tipo de situaciones. Y estamos abiertos a investigar. Por ejemplo, si ustedes nos quieren facilitar ese video, pues nos lo facilitan y vamos a ver exactamente qué fue lo que sucedió y llegar hasta las últimas consecuencias con las personas que protagonizaron esto. Pero queremos investigaciones serias, no queremos la posibilidad o la especulación, sino pruebas concretas para poner en la cárcel a los violadores de los derechos humanos. Quiero ir finalizando, señora presidenta, planteando que hemos hecho una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Inspectoría General de la Policía. Ya la Inspectoría superó ese defecto de origen que dependía de la misma dirección de la policía. Ahora la inspectoría no depende de la dirección de la policía y puede supervisar independientemente el trabajo de nuestros agentes policiales. Quiero también reafirmar, señora presidenta y señores comisionados, que el Estado y específicamente el gobierno de El Salvador está comprometido a enfrentar la violencia y criminalidad que atenta contra nuestras libertades y derechos fundamentales, utilizando todos los recursos legales a nuestro alcance. Pero no queremos de ninguna manera que en ese proceso resulten vulnerados esos derechos que son sagrados para nuestra administración. Por lo que estamos totalmente receptivos a escuchar a esta comisión y a valorar los aportes que contribuyan a que alcancemos el objetivo que nos hemos trazado, la implementación de una política de seguridad efectiva, pero al mismo tiempo respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you, Mr. Minister. Thank you, petitioners, for your comprehensive statements. We now come to 20 minutes for questions. And as country rapporteur, I have decided that I will ask after my colleagues at the Commission have asked their questions, because I may have a number of questions.
to ask. So, first time. Yes. Thank you very much, dear President. Sí, mi intervención es menos de preguntas y más de compartir algunas reflexiones, empezando por el agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que aquí presentan, primero la solicitación de audiencia y las importantes informaciones y solicitaciones para esta CIDH. Y también agradecer a la importante, expresiva delegación de El Salvador, con la presencia, que es un honor, del ministro canciller Hugo Martínez, que es en sí una prueba de interés de El Salvador con un acercamiento al trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y claro que el tema es un tema muy complejo, muy difícil. Cuando escuchaba la idea de una prisión de presumibles miembros de una pandilla por policía, lo que sea, que los entregaran a la pandilla enemiga, es lo mismo caso de Brasil cuando yo era ministro de Derechos Humanos en Río de Janeiro y tantos otros casos, ¿no? Y el problema también que en nuestra visita reciente a Honduras percebemos cómo el tema de la seguridad, y muchas veces sin la palabra ciudadana, pero la seguridad es un tema de decisión central en las disputas electorales, ¿no? Y conociendo la historia reciente, que en mi generación fue una historia muy importante de El Salvador, una joven democracia que ha logrado salir de un tiempo incontable de años de guerra y de violencias, de discriminaciones, con una sucesión de gobiernos que no defendían derechos humanos. Me recuerdo cuando ministro de Derechos Humanos en Brasil, participé de una visita con el presidente Lula para una reunión de la SICA y aproveché un intervalo para pedir a mi amiga brasileña, Panda Pinhato, que me llevara a conocer el monumento de los muertos en la guerra, víctimas del terrorismo de Estado, y una foto que tengo con mi dedo indicando el nombre de Oscar Romero, mártir y santo de la Iglesia Católica. Y es tan importante para los derechos humanos que esta experiencia de una joven democracia logre enfrentar el problema sin concesiones a la larga secular tradición de violencia. No es fácil. Y yo pienso que una idea de las demandas, de las solicitaciones de organizaciones de la sociedad civil, sería así, con la reconocida actividad de ministro, canciller, su rol reconocido en solución de cuestiones difíciles, como fue la crisis del golpe en Honduras en tiempos recientes, todo eso. Empezar por la idea que se plantea de una visita de la relatora, que es una jueza de la Corte por tantos años y ahora asume ese papel. Y de hecho, en algunos momentos que yo me recuerdo de nuestra colega Rosa Ortiz, yo soy encargado de la unidad temática de derechos económicos, sociales y culturales, interesado en conocer las prácticas de los países de enfrentamiento de la pobreza, del hambre. No ha sido sencillo, no ha sido fácil obtener la autorización de El Salvador. Si no hay negativas, no se dice no, pero siempre los tiempos, las fechas,
Entonces yo pienso que una visita no es una visita. No es una visita... ok. No es yo, mi tiempo... No es una visita de conflicto político, es una visita de acercamiento, de estar trabajando las partes. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. En primer lugar, dar un agradecimiento a las representantes de la sociedad civil por la sensibilidad que presentan y que nos visualizan frente a la situación que hoy se vive en Salvador. Igualmente, un saludo y destacar la presencia del señor ministro de Relaciones Exteriores, un evento que es poco inusual que nos visiten los ministros, pero la comisión valora altamente ese gesto. Respecto al tema... En concreto, tengo algunas observaciones que serían bastantes, pero en razón de tiempo, pues las voy a reducir a tres aspectos. La sociedad civil está haciendo una petición de 5 puntos. Me parece dentro de una línea que corresponde a las políticas naturales que tiene que tener todo Estado: la investigación, la represión del crimen, la implementación de un diálogo constructivo. Eso me parece un aspecto trascendental, y que se retire progresivamente, y este es de destacar, a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, que hoy es un común denominador en las democracias en virtud de la naturaleza que debe tener las Fuerzas Armadas por oposición a la fuerza policiva, que es de categoría civil. Hay un aspecto que es muy preocupante y que simple y llanamente lo voy a destacar, y es la perspectiva de implementación de una política criminal, buscando ante todo que sea no un medio represivo de tierra arrasada, sino dentro de una política criminal que busque la rehabilitación, que busque manejar todos los fenómenos de criminalidad. El aspecto tal vez a destacar, que me preocupa, es cómo evitar que el plan del El Salvador Seguro no se vaya a salir de cauce o del buen propósito que ha tenido inicialmente, según lo destaca el Estado, y que se vaya a desnaturalizar mediante la creación de unidades militares especializadas, que son los batallones élite. No sé si dentro de ese plan hay que depurar que la priorización de acciones represivas se ha dicho que está dando lugar a el resurgimiento de ejecuciones extrajudiciales. Ese punto sería muy preocupante. Y para terminar, señora Presidente y relatora, el aspecto más importante, se tiene evidencias de que se busca generar un estado de excepción, o lo que otros estados llaman el estado de sitio, una ley marcial, estado de excepción. Y este punto yo creo que es la última ratio que deben tener los estados frente a la difícil coyuntura en los estados constitucionales y democráticos modernos, donde precisamente esa lucha entre eficientismo y garantismo como políticas de Estado puede generar lo que se ha denominado el talón de Aquiles del derecho constitucional. ¿Cómo se puede hacer convivir en un mismo ordenamiento jurídico un sistema que reprime las garantías y otro que supuestamente es protector de garantías? Allí yo llamaría la atención como un punto de reflexión a ese equilibrio y a la última ratio que deben tener los estados para los mecanismos de excepción o estados de ley marcial o estado de sitio. He cumplido, presidente. Thank you very much. I am aware of the fact that we started 4 minutes late. So
Muchas gracias, Presidenta. Muy breve, agradecer a los solicitantes de la audiencia poner uno de los temas más importantes de la agenda de El Salvador en un foro de esta naturaleza. Distinguir, por supuesto, la presencia del canciller y de su equipo. Nos sentimos muy honrados y distinguidos del mensaje que eso implica del gobierno, trasladar al presidente nuestro agradecimiento. Sobre todo, quienes venimos de una generación donde reconocemos en El Salvador un ejemplo de lucha por la dignidad y la esperanza, cristalizado en ese nombre de Romero que tanto inspira. Decirle, canciller, decirles, peticionarios, que la comisión presenta el día de mañana el informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado, que tiene los estándares interamericanos en esta materia. Sería muy importante que este informe se pudiera presentar en El Salvador con la relatora de país y con la relatora de niñez, y ofrecer los principios y buenos oficios de la comisión para poder acompañar en la implementación de los principios que están en ese informe. Gracias, Presidenta. Let me just say this. As my colleague Commissioner mentioned, I hear in both sides, it is clear that the clear problem exists of finding the balance between security and respect for the human rights of all. And this is why I come from a system where the army is not used at all in crime fighting. It's only brought to the streets of cities and into the country when there is civil strife. And crime, fighting of crime is a police matter. And one thing I wanted to ask is if you could let us have information whether your police officers are psychologically, and army people who are put on the streets, are psychologically tested before they're accepted in the academies for training, and two, do they have periodic psychological tests? Because they're armed, they carry lethal weapons, and they really ought to be and that they're trained to deal with the public still carrying lethal weapons in the most effective way. And two, Mr. Minister, you said something about you the state is more concerned and working too. Save those young persons who are threatened, blackmail, and so on, to join in the force. But could you tell us specifically what the state is doing for the hardened members of the gangs? Because there are criminal gangs in every country in the world. And what is being done for them? Because they have to be recovered and rehabilitated as well. I thank both sides for offering an invitation to me to visit. I really would love to visit to see for myself, and I hope I can work well with civil society and the state to see how we can best resolve this area with my colleagues. Thank you very much. This hearing is... Answers, if there is time. Answers, yeah. Two and a half minutes. No. One and a quarter minute for each party. Can you? If not, then perhaps you can send us. We can have a little because we have a break. Oh, yes, we have a break. Yes. We can have a little and later on. Shall we take 5 minutes then? Yes, three and three. Three minutes each, yes. Yes? Sí, can I... Muchas gracias. Quizá solo hacer claro también que aceptamos la invitación por parte del Estado salvadoreño de participar en un espacio en donde podamos revisar estos casos de violaciones a derechos humanos. Instamos a que se investiguen justamente de la manera objetiva en que la Fiscalía y la misma Policía Nacional Civil a través de la Inspectoría de Seguridad puede generar esta investigación. Nosotros vamos a aportar las pruebas en la medida en que también se pueda proteger a las víctimas. Nos preocupa sobre todo la atención a víctimas y esperamos de que este sea el primer paso para que se empiece a transformar esta estrategia de seguridad en un proceso más balanceado donde la represión no sea el eje más fuerte de combate al delito. Muchas gracias.
Solo quisiera señalar que cuando se trata de la aplicación de políticas de seguridad en contextos de violencia como en El Salvador, creo que uno tiene que ser muy vigilante y muy cuidadoso respecto del respeto a la ley y los derechos humanos, porque si no se tiende a desnaturalizar. Un ejemplo, la intervención militar en nuestra Constitución es una medida excepcional en situaciones de calamidad o inseguridad y que tiene un procedimiento para justificarse e informarse periódicamente a la Asamblea Legislativa. Pero sin embargo, llevamos años de aplicación de la militarización y este procedimiento no se está acatando, solo en un punto. Si vamos a todos la documentación que hay de los casos, uno puede notar que hay una flexibilización en muchos casos de los procedimientos legales. Entonces, nosotros no estamos en contra de que se aplique el control de la ley a las personas que delinquen, pero se tiene que hacer con la ley, con la Constitución y los derechos humanos. Si no, el riesgo que hay es que la razón deje de ser la orientación del Estado para resolver el problema. Sí, solo para concluir, la verdad es que la preocupación, como decía la señora presidenta, es encontrar el balance. El Estado salvadoreño insiste en un discurso que llama a la batalla, a erradicar, a desarticular. Desde la sociedad civil en ningún momento se justifican las atrocidades y la violencia que está viviendo El Salvador. Lo que solicitamos y exigimos es que a través de los derechos humanos y los tratados internacionales de los cuales El Salvador ha asumido esos compromisos de respetar y garantizar los derechos humanos, no se sume a la violencia. La violencia no puede ser promocionada por el propio Estado. Ahí es donde está el límite. Entonces, sencillamente, pues agradecer por supuesto la invitación y esperemos que podamos trabajar en conjunto para que no sigan cometiéndose estas graves violaciones. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Creo que ha sido un diálogo bastante constructivo. Quisiera puntualizar algunos aspectos. En primer lugar, dar las seguridades que en ningún momento se está hablando ni se está implementando un estado de excepción. Y estamos totalmente de acuerdo que ese ya es el último recurso que le queda a un Estado y el presidente ha sido claro que no va a implementar un estado de excepción. En segundo lugar, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas es temporal y estamos de acuerdo que en la medida que se vaya controlando la situación, tiene que irse retirando las Fuerzas Armadas paulatinamente. Pero estamos ante una situación que todas las instancias, la Corte Suprema de Justicia, la comunidad internacional, están claras que es una situación excepcional. Y hemos creado un mecanismo de capacitación donde participa la Procuraduría de los Derechos Humanos para instruir a policías y efectivos de las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, siempre están bajo el mando de un comisionado de la Policía Nacional Civil. No son unidades que actúan por la libre, sino que están bajo la conducción de un comisionado de la Policía Nacional Civil, que ustedes saben cuál fue la doctrina con que fue preparada la Policía Nacional Civil. También, no solo lo estamos haciendo, sino que lo estamos fortaleciendo y vamos a crear un centro de atención psicológica con el apoyo del gobierno del Japón para los policías, pero también para los hijos y familiares de policías que tienen graves traumas por los asesinatos que han sufrido sus padres, ¿verdad? Entonces esa parte la estamos trabajando también. Bienvenido al estudio y creo que sería el contexto adecuado la visita de la señora presidenta para presentarlo. Nosotros estamos listos para hacer los arreglos cuando su agenda lo permita. No tenemos ningún cortapisa que poner, sino más bien estamos interesados en que llegue y que constate y que contraste también las informaciones que se han presentado aquí. Porque, como decía anteriormente, nosotros en el mayor interés de investigar a profundidad, pero sobre la base de hechos y pruebas concretas. Y por supuesto que somos conscientes de la protección que deben tener los testigos y las víctimas. No vamos a poner en riesgo bajo ninguna circunstancia eso, pero queremos que nosotros, por ejemplo, nos hubiera gustado que ese video se presente. Ustedes saben cómo encontrarnos. Yo me he reunido con algunos de ustedes y pues me hubiera gustado que me facilitaran ese video y pedir por adelantado una investigación. Bueno, si lo presentan aquí,
pues está bien, aún es tiempo de que nos lo pasen y que hagamos la investigación respectiva. Nosotros no tenemos ningún problema en eso y estamos totalmente abiertos. Y les invitamos a un diálogo particular con la Cancillería. Pueden participar en los espacios también que tiene el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Nosotros queremos ver a todos los actores participantes, ¿verdad? No queremos excluir a ningún actor y no queremos también que otros actores se sientan agraviados porque estamos dando un trato privilegiado o particular a cierto tipo de actores. Pero son bienvenidos, estamos totalmente abiertos al diálogo, estamos esperando observaciones de ustedes y sobre todo, muy importante, estamos esperando la incorporación de ustedes en el terreno, como en Ciudad Delgado, que se incorporen y nos ayuden a trabajar el tema de derechos humanos, nos ayuden ahí a trabajar con los jóvenes, que por cierto, y con esto voy a ir terminando, Presidenta, no solo es un trabajo con los jóvenes en riesgo. ¿Qué le estamos ofreciendo a los jóvenes en riesgo? Estudios, escuela inclusiva del tiempo pleno, esparcimiento, un programa de atención temporal al empleo y al ingreso, pero también estamos con un plan de reinserción para aquellas personas que quieren dejar esos grupos criminales, que quieren dejar las pandillas. Es que el problema no es la mayoría de los jóvenes, el problema es un pequeño grupo de criminales que tiene capturados a los jóvenes, que los chantajea, que les dice, si no haces esto, te matamos a tu familia, ya sabemos dónde viven tus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, a todos ellos, programas de remoción de tatuajes, si así lo desean, si no lo desean también, programas con la empresa privada. Tenemos, la vamos a invitar a visitar una empresa donde están trabajando estrictamente expandilleros reinsertados en la sociedad. Gracias, Presidente. Thank you very much to the Minister of the State and to the petitioners, representatives to the organizations who brought this before us. It's very, very important. And we will share the information with the other commissioners, and the commission will consider the matter seriously. And if you have any further information from us, please send it in to us. Thank you very much. This hearing is ended. Thank you.